¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar el video, quiero presentarte a OwPoker.net, una plataforma de juegos y en la cual puedes ganar mucho dinero. Recuerda que en esta semana estaremos con una mega sorpresa, ya que estate pendiente en los próximos días. Para poder jugar, vamos a hacer sencillo. Vamos a ingresar a la página OwPoker.net. Si es que no te creas el usuario, bueno, si es que ya lo tienes, ingresas. Si no te creas el usuario. Y aquí tenemos las diferentes salas, ¿no? Pero también en los torneos es en donde te dan más dinero. Acá tenemos de $20, pero en esta semana estaremos con un mega premio, así que atentos. Y esto es gracias a OwPoker.net. Kylian Mbappé no seguirá en el PSG. El Chinguirito confirmó la noticia. El futuro de Kylian Mbappé tiene en vilo a los grandes equipos de Europa. El PSG fracasó en su intento de renovar al francés antes de enero del 2022 y el delantero de 23 años ya puede negociar libremente con cualquier equipo su próximo contrato. ¿Qué pasa con Mbappé? Tic tac, el francés ya es libre para decidir su futuro. ¿Cuándo anunciará su marcha del PSG? Y sobre todo, ¿cuándo firmará con el Real Madrid? Atentos. En el Real Madrid están tranquilos con Mbappé. Ahora el Real Madrid está convencido en el sí de Mbappé. Como desveló anoche Pedrerol en el Chiringuito, la presión que ha sufrido el francés para renovar ha sido fuerte. A pesar de que las últimas semanas la presión de parte del entorno del jugador ha sido muy fuerte. Pero confían en la voluntad del jugador, que hasta febrero no hablará. ¿Qué pasará en las próximas semanas? Silencio. Silencio por las dos partes. Por Mbappé y por el Real Madrid. Fue presentado en Universidad de Chile, Santiago Escobar y su nuevo reto en el fútbol chileno. El entrenador colombiano Santiago Escobar finalmente fue presentado de manera oficial en su nuevo equipo, la U de Chile, que busca un nuevo proyecto tras casi perder la categoría en el 2021. El mensaje de Carlos Tevez para Barcelona, el invitado de la Noche Amarilla y sus palabras para los canarios. El futbolista argentino Carlos Tevez, invitado especial para la Noche Amarilla 2022, envió un saludo a la afición e invitó a disfrutar de la presentación de Barcelona el próximo 29 de enero en el Estadio Monumental. Hola barcelonista, soy Carlos Tevez, gracias a Alberto por la invitación y les quiero desear lo mejor para este 2022, donde hay una razón para esperar que llegue de nuevo. Volvemos al Estadio Banco Pichincha para la Noche Amarilla. Seguro la vamos a disfrutar todos juntos. Nos vemos allá. Un abrazo grande. Oficial, el nuevo video de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Barcelona. La Conmebol publicó en redes sociales. Desde el año anterior, la Confederación Sudamericana de Fútbol determinó que la final de la edición 63 de la Copa Libertadores de América tendrá al Estadio Monumental de Barcelona como sede en este evento. Por tal razón, aprovechando el inicio de un nuevo año, la Conmebol no ha desaprovechado la oportunidad para un nuevo video a través de sus redes sociales, seguir promocionando a Guayaquil como sitio turístico y de concurrencia masiva para albergar el partido único. Más titular que nunca con el Villarreal, pero Estupiñán presente con el submarino amarillo. El Villarreal, con la presencia del lateral izquierdo, Pervi Estupiñán de titular, se impuso este lunes en un contundente 5-0 a Levante y alcanzó la cuarta victoria consecutiva al cumplirse la jornada 19 de la liga. Estupiñán arrancó de entrada y permaneció durante los 90 minutos, demostrando buen rendimiento tanto defensivo como con aporte en el ataque. Los dos jugadores de Barcelona que estarán presentes en eliminatorias con la tricolor, el periodista Nicolás Rivera confirmó la noticia. La mañana de este lunes, el periodista Nicolás Rivera, por medio de su cuenta de Twitter, anunció novedades sobre el cuadro de Barcelona. Para la fecha de eliminatorias a disputarse a finales de enero, los futbolistas Byron Castillo y Michael Carcelén serán convocados por Gustavo Alfaro para los duelos contra Brasil y Perú. El nuevo crack para 9 de octubre, el número 10 que firmó con los guayaquileños. El volante colombiano de 9 de octubre, Harrison Mojica, conversó a su arribo al país, donde fichó por 9 de octubre y explicó sus características de juego, además de cómo se dio su vínculo para llegar al Super 9.
contento, la verdad, muy feliz de estar acá, de ir acá. Se me están saliendo oportunidad y bueno, espero recibir toda la confianza que me está brindando el club. Devolverles toda esa confianza en la cancha, dar el 100% de mí, bueno, esperemos que hagamos un lindo año. Emelec anunció su nueva contratación, Eddie Guevara jugará con los azules. El club Sport Emelec anunció este lunes la contratación del defensor ecuatoriano Eddie Guevara, quien actuó las últimas temporadas en técnico universitario como aporte para el bloque posterior a la temporada 2022. Crack mexicano firmó con un equipo del astillero. El delantero del Necaxa fue confirmado por uno de los dos clubes de Guayaquil. Emelec anunció el pasado domingo la contratación por toda la temporada 2022 del delantero argentino Mauro Quiroga, proveniente de Necaxa. Quiroga llega al bombillo con 32 años de edad, mide 1.91 de estatura y se convirtió en el primer fichaje ofensivo en la actual ventana de transferencias. El albiceleste ha militado en las ligas de Argentina, España, Chile y México, precisamente donde jugó el 2021, defendiendo la camiseta del Necaxa. Doble camisetazo para esta temporada. Jugador de Liga de Quito jugaría con los amarillos y de la misma manera jugador de Barcelona jugaría con los azucenas. Tal parece que las negociaciones por un intercambio de jugadores van por buen camino, ya que por un lado Carlos Rodríguez fichará por Barcelona y de la misma manera Michael Hoyos negociará con Liga de Quito. Recordar que esta noticia la confirmó el periodista Luis Miguel Chamba, quien mencionó en las próximas horas será oficial el intercambio de jugadores entre Liga de Quito y Barcelona. Se trataría de Carlos El Paco Rodríguez y Michael Hoyos. Algo que todavía no hemos dicho, que ya obviamente también lo informamos ayer, es de que va en canje a Liga de Quito por Michael Hoyos. Es decir, esta transacción es por un año. Barcelona da a Michael Hoyos y Liga da a Carlos Paco Rodríguez. A mí realmente me sorprende que hay gente que esté reclamando el tema de que Hoyos se vaya a Liga. Yo la verdad no entiendo a la gente. La gente es bien bipolar. Casi todo el año se pasaron pidiendo que Hoyos se vaya porque pasaba lesionado. Que no sumaba, que no aportaba, que esto, que el otro, que es malo, que lo de aquí, que lo de acá. Y cuando se hace una transacción para que venga un defensa que ha sido campeón en Uruguay, jugando 27 partidos en el equipo que ha quedado campeón, titular, la gente se ataca. Entonces, Michael Hoyos es un buen jugador, yo no lo puedo discutir. Pero en Barcelona no dio la talla. La mayoría del tiempo pasó lesionado. Y lo que logró hacer en el equipo, mientras estuvo bien, fue a cuentagotas. Y ojo, a mí me parece que es un gran jugador, pero no dio la talla. Entonces, es el mismo caso de Hoyos. Incluso Hoyos, con todo lo criticado que fue, para mí rindió más López. Incluso López, con todo lo criticado que fue, rindió más que Hoyos. Terminó siendo uno de los goleadores del equipo, Michael López. Sergio. Se me olvidó el nombre de López. Sergio López. Ya, entonces, Sergio López metió 6-7 goles en Barcelona y casi ni jugaba. Entonces, Hoyos ha sido un jugador que le ha aportado a cuentagotas a Barcelona. Entonces tiene que estar entre los transferibles o entre los que se puede usar para un tipo de estas negociaciones. Entonces, yo no entiendo a la gente que se pasó criticando que se vaya a Hoyos, que no servía, que pasaba lesionado. Y ahorita que se lo usa para un canje, la gente pega el grito al cielo. Yo realmente no entiendo a la gente. Pero bueno, en todo caso, esa es la pepa. Se va Hoyos en lugar de Carlos Paco Rodríguez. La mejor noticia de felicidad para Piero Hincapié. El Bayer Leverkusen publicó respecto al ecuatoriano en sus redes sociales. El defensa ecuatoriano Piero Hincapié superó el COVID-19 y puede volver a Alemania para reincorporarse a los trabajos del Bayer Leverkusen, según informó este lunes el club alemán. Piero Hincapié dio negativo por COVID-19 y ahora se le permite regresar a Alemania para prepararse para la segunda mitad de la temporada, indicó el Bayer Leverkusen en sus medios oficiales. Tremendo refuerzos de última hora, tanto para Barcelona, Liga de Quito y Emelec. Mira cómo va el libro de pases de los clubes de la Liga Pro.
En Emelec, altas, Justin Mina, Marcos Caicedo, Roberto Garcés, Gustavo Canto, Kevin Rivera y Mauro Quiroga. Bajas, Oscar Bagui, Las Bangoura, Leandro Vega, Brian Sánchez, Jefferson Orejuela y Davor Montiel. Rumores, César Ibanez, Manuel Balda, Federico Andrada, Eddie Guevara y Facundo Barceló. En Liga de Quito, altas, Zay Romero, Andrés López y Tomás Martín Molina. Bajas, Juan Cruz Caprov, Luis Amarilla, Pedro Pablo Perlaza, Jordi Alcibar, Marcos Caicedo, José Cárdenas, Anderson Ordóñez, Lucas Villarruel y Billy Arce. Rumores, Marcos Ledesma y Andy Velasco. En Barcelona, altas, Eric Castillo, Tito Valencia, Cristian Penilla y Lucas Sosa. Bajas, Matías Oyola, Gabriel Márquez, Mario Pineda, Fernando León, William Rivero, Sergio López y Brian Caicedo. Rumores, Byron Castillo, Carlos Garcés, Carlos Rodríguez y Michael Hoyos. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, poner en todas y nos vemos en un próximo video, mis cracks. Tope sí, chao.